El presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió al primer ministro de Nueva Zelanda, John Key. Durante la reunión, acordaron impulsar la regulación de la venta de armas de alto calibre en el mundo. Acordamos con Nueva Zelanda el impulsar y ser un frente común junto con otros países que consideramos debe haber una regulación mayor a la venta de armas de alto calibre y de mayor peligrosidad. Ambos mandatarios reconocieron el riesgo que representa que armas de alto peligro se encuentren en sus territorios. La vocación de ambos países es pacifista y por eso nos hemos pronunciado porque hagamos una defensa permanente en los foros internacionales, particularmente en las Naciones Unidas, para que se tenga un tratado sobre el comercio de armas. México es el socio principal que tiene Nueva Zelanda en América Latina. Exportamos nuestros productos a su país y tenemos toda la confianza que con los acuerdos que tengamos en nuestros países, las relaciones que tenemos ya se verán engrandecidas. A días de cumplirse los primeros 100 días del gobierno de Enrique Peña Nieto, en la cuenta de Twitter de la Presidencia de la República se dio a conocer la fotografía oficial del presidente, donde aparece sentado en la silla presidencial portando la banda presidencial y posando junto a la bandera de México. Rosa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.